E allora, Eugenio, meglio che tu dici com'è stata la situazione di Giorgio, che cosa è successo per farlo. Giorgio, quando è venuto da me, era un ragazzo. La prima vez che vino a chi era un chaval, tenía 13 anni. E voleva collaborare. E queria conoscere collaborare. Io ho avuto dagli extraterrestri. Io ho ricevuto da parte dello extraterrestre il permesso. Il permesso? Di educarlo. Di educarlo. In modo che svolgesse la missione. Para che pudiera desarrollar la missione. Che la Madonna di Fatima gli avrebbe dato. De Fatima le avría dado. Difatti. De hecho. L'ho fatto accompagnare. La prima volta che él fue a Fatima non sucedió nada. Él tuvo que volver. Da due spagnoli. Los hizo acompañar por dos personas de Vigo que han crecido a Gabri. A Fatima. A Fatima. Vicino all'albero dove è apparsa la Madonna. Non nel tempio. Nell'albero. La Virgen. No, donde está el templo, la iglesia. E allora? Entonces, guarda, cade all'indietro. Cadió en éstasis. E incomincia. E empezaron los estigmas. Estigmas nelle mani. E la Madonna le dice. E la Madonna le dijo, lo sanno tutto, Eugenio, già hanno tutto loro, tutte le relazioni. Quando avrai visitato. Quando tu avrás visitato. 24 città, ritornatene nuovamente nella Galilea dei Gentili, perché la Galilea dei Gentili è questa terra. La Virgen le había dicho de visitar 24 ciudades. Después de visitar estas 24 ciudades, le había invitado que él debía de volver aquí, en Sicilia, en esta parte, que es la Galilea de los Gentiles. No lo ha fatto. El programa que la Virgen le había dado. No lo ha hecho. Ha disubbidito e si è messo a commerciare la vendita di opuscoli, cassette, a suono di milioni. La verità. Allora io ho tagliato la corda. Entonces, por años, cada vez que nos veíamos. Ha perduto la coscia. Ahora ya no la tiene. Lo sabéis que no tiene la coscia. Avete saputo? Non ha più la coscia. Però c'è uno a Catania. Però qui in Catania c'è uno che la tiene la croce. Ha avuto la croce e le timbre. Aspetta Eugenio, piano. Para volver a la pregunta che tu hacías, o sea, el programa después de haber dado vueltas a estas ciudades, él debía dedicarse a esta famosa calidad, la calidad que debía dedicarse a esta famosa calidad. La calidad que habría emergido a poco, las arcas, era material, mas sobre todo espiritual, no era un aislamiento del demás, era una forma de unión para crecer juntos espiritualmente. Y la responsabilidad de Giorgio debía de ser la de ayudar a crecer esta calidad, que a su vez se volvía un ejemplo para los demás. Quien quería venir, venía, quien no quería, era libre elección. En el momento que él se ha dedicado a la cantidad, a estos viajes, a todos estos congresos ufológicos, revistas ufológicas, cassettes ufológicos, todo él espiritualmente, la responsabilidad de Giorgio debía de ser la de ayudar a crecer esta calidad, que a su vez se volvía un ejemplo para los demás. Quien quería venir, venía, quien no quería, era libre elección. En el momento que él se ha dedicado a la cantidad, a estos viajes, a todos estos congresos ufológicos, revistas ufológicas, cassettes ufológicos, todo el aspecto especulativo material que deriva de esta forma de divulgación, no se ha dedicado a las arcas. Ha vendido la verdad y la verdad no se puede vender. Ha vendido a la verdad y la verdad no se puede vender. Entonces, las arcas, en vez de crecer a nivel espiritual,
se han vuelto sencillamente cosas materiales e han muerto de por sí. Scusami, guarda quei libri. Mira, non li ho regalati. Li stiamo regalando, non stiamo chiedendo niente. Perché lui non vuole che si speculi sulla verità. Il padre non vuole che si speculi nella verità. Che se facciamo dinero, anche se para fin de bien, como decía Giorgio Bongiovanni. Son dos las cosas. O el padre quiere que una cierta cosa se cumpla según su voluntad, entonces te ofrece la posibilidad de pagar tú los gastos. O si no, no se hace. Él ha entrado en la mentalidad que era la mentalidad de todas las personas que frecuentaban los convenios internacionales, ufológicos, que viven de eso. Pueden ser personas muy serias, que hacen una divulgación seria. Esto no se pone esto en el campo. Pero son personas que tenían una cierta misión humana de programación, de divulgación. No era este el programa de Giorgio Bongiovanni. No era este. Y cada vez que él ha venido aquí, cada vez Eugenio le ha dicho, Giorgio, ten cuidado, está desobedeciendo, esto no es lo que quiere el cielo, esto no es lo que quiere el cielo. Tantas veces, dos veces al año, cada vez que venía, por teléfono, siempre, ojo Giorgio, ten cuidado, estas personas te están condicionando, no es este tu programa. Pero la Argentina ci ha telefonato una signora che le aveva dato 30 milioni. Giovanni Eugenio, che lo abbiamo saputo dopo. 30 milioni. Giovanni era di Buenos Aires. E Giovanni era di Buenos Aires, che aveva un'industria, e ha dato centinaia di biglietti da me. Erika. No, però, nosotros nunca hemos sabido nada de esto, ojo. Nunca hemos sabido nada. O sea, Eugenio sabía por el cielo que Giorgio iba mal porque había puesto el dinero en medio, pero las cosas personales nunca las hemos conocido. Nosotros las hemos conocido después, mucho después. Supimos de lo de Erika a través de Juliana de Vigo, porque llamó y dijo, ¿y mis dineros? ¿De qué dinero? O sea, nosotros no supimos nunca nada de esto, concretamente, sino... Uf. Aprovechamos para insistir que lo que está haciendo Giorgio Bongiovanni desde hace muchos años, o sea, a pesar de que él siga mezclando los mensajes de Eugenio con los suyos, a pesar de que él siga poniendo cosas de Eugenio en sus revistas que ven, o sea, Eugenio ya se ha destacado, lo ha enviado a todos los correspondientes, lo hemos puesto en internet, que Eugenio no tiene nada que ver con lo que hace Giorgio Bongiovanni. Bongiovanni es la responsabilidad de Bongiovanni. Eugenio no está de acuerdo, ni lo está desde hace casi 10 años. No, está en la página de Non Salud. Exacto. Ni lo está desde hace casi 10 años. No, está en la página de Non Salud. Exacto, claro. Non solo, ma le ho detto anche, le ho scritto anche, ce l'ho scritto qua. La andiamo a prendere sopra, ce l'ho scritto. Sì. Le ho scritto. Io ho scritto también che il suo modo di agire, sua maniera di attuare, non era quello che lui voleva in principio, che voleva imitare Gesù. No, no es tampoco lo che él quería al principio quando decía che él era un instrumento di Gesù. No, perché ha mentito, e l'inganno è peggiore del tradimento. Ha mentito e l'inganno è peor della traición. E allora deve aspettarsi un giudizio molto serio. Deve sperar un juicio muy grave. Molto grave. Ora le diamo gli scritti, è andato a prenderli Gabri, in spagnolo che ce l'abbiamo in spagnolo. Non è possibile. Gesù, ad esempio. Gesù, per esempio. Quando c'era la riunione del romano. Quando vi è lo romano. Del popolo, in Israele. Quel romano, quel comandante romano ha detto: a chi volete libero? A Gesù o a Barabba? Quando il comandante romano preguntò: chi chiereis libre, a Gesù o a Barabbas?
Tutto il popolo ha gridato Barabba, Barabba, Barabba. Todos dijeron Barabbas, Barabbas. E lui non ha reagito. E Jesús no ha reaccionado. Pur avendo a disposizione angeli a su disposizione da Cristo e los ángeles de Cristo e 144.000 persone provenienti da Sirio. Tenía también a su disposición los 144.000 que provenían de Sirio. Que erano della quarta dimensione. Que pertenecían a la cuarta dimensión. Questo è lo spagnolo, amore. No, sí. È italiano, questo è lo spagnolo. Questo... Se lo leggi in spagnolo tu? Tu te lo leggi. Ah no? Non funziona. Non lo vuoi leggere. E te lo leggi. Questa è la relazione che lui ha fatto quando è andato alla Madonna, a trovare la Madonna di Medjugorje. Questa è la relazione che él ha ido recientemente a ver a la Virgen di Medjugorje in Jugoslavia, chiedendo l'annullamento di tutti gli assegni. Solamente la croce, e la croce che portava in ultimo era finta, non era vera. Ultimamente la croce che él llevava non era reale. Infatti c'è stato uno della, come si chiama? C'è una persona che ha assistito in un incontro quando Carlos Díaz. Le decía, ten cuidado, mírate la frente porque se está destacando. Stai attento perché si sta distaccando. Già lui l'aveva perduto la croce. Ya l'aveva perdido la cruz. Quando no, ha disobbedito a me. Quando ha desobedecido a las voluntades del Padre. No era coherente que siguiera con la señal de la justicia del Padre. No encaja. Io mi auguro che coloro che in Argentina... Io spero che tutti quelli che stanno in Argentina... Si sono risvegliati... Che si hanno despertato... Spiritualmente... Alla verità... Alla verità... Che rende liberi... Che vuelve libres... Ma liberi davvero... Verdaderamente libres... Siano... guardati e aiutati, che siano tutelados e aiutados. Questo spero. E io sono sicuro che in Argentina, e io sto convencido de que en Argentina questo verrà, questo succederà, anche se si dovrà aspettare delle prove pesanti, ma avverrà. Si sucederán pruebas muy pesadas, pero sucederá. El aspecto comercial que le ha dado a Giorgio Don Giovanni al fenómeno extraterrestre, ¿en qué situación lo coloca a él y al plan de difusión que él tenía? Teniendo en cuenta la misión que tenía encomendada, no se merece bueno porque la divulgación de los extraterrestres está bien su misión era espiritual, era el alimento espiritual. Había apoyándose, hay otras personas en el mundo programadas inconscientemente para dar a la opinión pública una información real, limpia, sobre los extraterrestres, pero no era este el programa de Giorgio Don Giovanni. No era este la voluntad de la Virgen. Kennedy salvaba el mundo de la destrucción y de la fame. Kennedy dijo salvamos el mundo del hambre y de la destrucción. Qué puto. El bien es difícil. Difficile farlo. È difficile farlo. Con questa umanità degenerata.
va bene? E io sto attendi più ai giovani. Io guido más a los jóvenes. Che agli adulti. Che a los mayores. Perché dei giovani si può ancora ricevere qualche cosa. Los jóvenes aún se puede recibir algo. ¿Qué sucedió con la tarea que tenía Giorgio de señalar al anticristo? Allora, che ne è di quel programma che aveva ricevuto Giorgio Bongiovanni di additare l'anticristo? L'anticristo era lui. Dovete che lo leggo io. In spagnolo. Ah, in spagnolo era. Va bene. Lo leo io. Lui voleva sostituire Gesù. Él quería sustituir a Jesús. E lo ha detto a tutti. E lo ha detto. Che voleva, desiderava questo. Él deseaba esto. Él cuando vino aquí la última vez, sentado, tenemos el cassette grabado, yo os puedo dar una copia, se lo busco un poco. Él aquí a Eugenio le dijo, Giorgio Bongiovanni ya no está, yo he vuelto en medio a vosotros como os había prometido. Yo lo tenemos grabado, ¿eh? Ahora dice que no es verdad, le resulta verdad, eso, o sea. Invece ha sostituito questo desiderio, ha sostituito este deseo con l'attività speculativa, vendendo la verità e guadagnando centinaia di milioni. Ha vendido la verità con un giro di dinero di cientos de milioni, ganando però investendo, insomma. Comercialización, no, nada. Lo que hay que comprender bien es que o estamos con la luz o estamos con las tinieblas. Minutino, si no me permite. Sí. O sea, actualmente estamos, Eugenio tantas veces nos ha repetido que estamos en la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón significa que las fuerzas de las tinieblas tienen los mismos poderes de las fuerzas de la luz. Y esto porque está claro que el Padre quiere que así sea. Entonces, cuando se habla de Lucifer, nosotros tenemos la idea mucho que lo que la Iglesia nos ha dado. Pero Lucifer es un arcángel, así como es Satanás. Entonces, el Padre ha llamado a estos dos ángeles decaídos, dando a ellos la misión de probar a los hombres para recuperarse. Si nosotros no tenemos el discernimiento, como decía Eugenio antes, hay que estar muy, muy atentos, también a nivel espiritual, para analizar, para percibir lo que nosotros sentimos. Porque Lucifer es muy sutil para disuadirnos. Él no llega diciendo yo soy Lucifer, sería muy fácil. Él tiene una metodología de engaño muy sutil. Para llevarnos allí donde nosotros no tenemos que ir. Usa el mio simbolo, guarda. Il mio simbolo è questo, lo usa abusivamente. Malgrado io gliel'abbia detto più volte. Guarda qua. A pesar de que Eugenio le ha rogado mil veces de no seguir utilizando el símbolo, porque esto es el símbolo de Eugenio desde hace 50 años. Eugenio lo ha implorado, lo ha pedido, ha escrito en todos los medios. Él no ha querido, sigue utilizando el símbolo de Eugenio en sus cosas, ¿eh? Entonces, esto o es la luz o son las tinieblas. Il signor Giorgio Bongiovanni, il signor Giorgio Bongiovanni aveva più volte detto,
había dicho más de una vez que debía sustituir la figura de Jesús. Que debía de sustituir la figura de Jesús. Pero no se ha mai recordado. Pero nunca ha recordado que el engaño es peor del tradimento. Que el engaño, pero nunca ha recordado que el engaño es peor del tradimento. Que el engaño es peor que la tradición. Per cui, motivo por el cual es normalísimo que el Padre Celeste lo abbia punito, lo haya castigado secondo i valori della sua divina giustizia. Según los valores de su divina justicia. Dovrebbe anche sapere, debería también de saber, que né Lucifero, ni Lucifer, né Satana, ni Satanás, lo lasceranno un minuto in pace, lo dejarán un minuto en paz, affinché sappia ancora, para que sepa todavía más, que chi disubbidisce, que quien desobedece, nella maniera in cui a lui disubbidito, en la manera en la cual él ha desobedecido, non può evitare, no puede, nemmeno, no puede evitar, la morte seconda, ni siquiera la segunda muerte. Avrebbe dovuto conoscere questo suo tragico destino, debería haber conocido este trágico destino suyo. Perché il padre più volte lo aveva avvertito. Porque el padre más de una vez lo había avisado. Eugenio Siracusa. Questo è un scritto reciente di Eugenio. Os lo lleváis, eh? Quella è la relazione. No, perdona, chi lo fa? E quindi? Entonces, cosa vuole fare ora Giorgio Bon Giovanni? Che quiere hacer ahora Giorgio Bon Giovanni? Io lo so. Io lo so. Ma per ora non dico niente. Però per ora, Caglio, non dico nada. Con estos sucesos, las arcas se han transformado en sectas y fracasaron. ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Cuál es la alternativa para aquellos que quedaron fuera de las sectas? Con quello che le situazioni che si sono creati con Giorgio, le arche sono scomparse. Allora, perché si erano ridotte delle sette, delle cose molto isolate. Chiede Alessandro, ora, qual è l'alternativa, chiede Alessandro, per coloro che sono rimasti? Per coloro che sono rimasti, l'alternativa è questa. Para aquellos que han quedado, l'alternativa è la siguiente. Non farsi condizionare dagli speculatori. Lo dejarse condicionar por los especuladores. E da coloro che vogliono portare in perdizione lo spirito. E por aquellos que quieren portar a la perdición el espíritu. No es necesario ser aislados. Uno mismo ya de por sí tiende ad aislarse. Pero aislarse como secta no tiene sentido. Al contrario, si uno es fuerte, no tiene miedo a estar con los demás. Quien heredará la tierra debe haber el derecho debe de poseer el derecho de conocer la verdad que rende libre, libre davvero, verdaderamente libres. O sea, debemos esforzarnos todos de crecer interiormente, de autorrealizarnos, educando el cuerpo, conociendo nuestras debilidades y mutándolas en tantas fuerzas. Porque nuestros puntos débiles son los puntos que vienen golpeados por Lucifer, por Satanás, para intentar disuadirnos. Entonces el famoso discernimiento debe servir a esto, trabajar en nosotros mismos para ser fuertes, para ser indisuasibles y para poder así ayudar a los demás. Es un trabajo individual, es un trabajo también colectivo, es un crecimiento interior, día tras día.
para realizar esta verdad, estos valores, y para transmitirlos a nuestros hijos, a quienes quieren conocerlo.